cumpliendo el compromiso que tenemos a través de una licitación que hemos sido ganadores. Estamos en el aeropuerto de Rurrenabaque para hacer las obras de lo que es el muro perimetral del aeropuerto, hacer vías de acceso y otras obras menores complementarias que van a dar pie a que comience a funcionar la nueva terminal aérea de este hermoso lugar. Es una obra que va a tener una duración de 110 días, 6.3 millones de bolivianos de inversión del Estado boliviano y a cargo de Nabol estará la fiscalización y nosotros como empresa boliviana de construcciones apoyando y aportando siempre al proceso de desarrollo del país. El balsero va por el río, rumbo para el puerto de Rurrenabaque. El balsero va por el río. Es una empresa boliviana, de los bolivianos, y tiene que atender todos los proyectos a nivel nacional. Es por ello que nosotros no escatimamos ningún tipo de esfuerzos para desplazar nuestra maquinaria, nuestro personal, y atender así los requerimientos y las necesidades del pueblo. Los trabajos que nosotros vamos a emplazar juntamente con otras dos empresas van a permitir tener un uso frecuente del aeropuerto de Rurrenabaque y sabemos que este sector obviamente tiene un gran potencial turístico, tiene un potencial de desarrollo económico muy grande y además es la vinculación con lo que es el norte de La Paz. Tenemos ya construido el puente entre Rurrenabaque y San Buenaventura. Por lo tanto, los efectos positivos de un proyecto como estos van a ser plausibles, yo creo, en el corto tiempo. Hasta que pasaron por el San Buenaventura.